Regresamos a 7 Segundos Radio con el famoso elenco debate. Betty Frías y Daniel y Paola. Wow. Y Eric Santi, sí, no, hay que mencionar el elenco, el aclamado y famoso elenco. Bueno, y en estos minutos que nos restan, queremos conversar de algo muy peculiar y que todos los capitaleños o santodomingueros, porque hablamos de la provincia de Santo Domingo, del Gran Santo Domingo, y es el tema que afecta a todo el mundazo todos los días, el tránsito. Concha, alemán. Yo no sé cómo yo llegué aquí hoy. Sí. Están regalando algo en la Charles Sommer. ¿Están regalando algo? Sí. Ah, algún político en campaña. Seguro no es Nacho porque estaba aquí. No, él dijo que no regala así de manera individual. Pero el tránsito, señores, en estos últimos meses hemos visto que el director del Intran, Hugo Veras, ha implementado o ha iniciado el proceso de implementación de unas cámaras en el polígono central para hacer un tipo de circuito cerrado con un cierto nivel de automatización de los semáforos en ciertos puntos de aquí de Santo Domingo, donde se busca que los semáforos estén manejados por un tipo de control. Según lo que dijo Hugo Veras, lo que se quiere es tener algún tipo como de inteligencia artificial que determine cuando hay mucha densidad de tránsito para ayudar con el flujo. Y yo hago la pregunta al panel. Uh-huh. ¿Ustedes creen que eso funcione? Obviamente que no. No. ¿Por qué no? Porque yo entiendo que eso va más en la educación vial. Quizás, y mi perspectiva es que cuando entre el sistema de puntos en vigencia, que tengo entendido que era o septiembre o octubre, esperemos que para octubre ya, ¿verdad? Y empiecen un reguero de gente a perder puntos y tengan que tomar el examen, por ahí aprieten, por favor. Mi pregunta es, entonces, ¿la cámara no es para ponerte multa? También van a hacer su fotomulta. Porque ahí yo tengo la duda existencial de que cuando llega la hora pico, que viene un AME y comienza a utilizar las manos, en vez, donde el semáforo sirve arriba y está todo perfecto, entonces, está rojo, pero el AME me está diciendo que pase. Entonces, yo nada más digo, bueno, déjame yo saludar a la cámara. Todavía, y cruzo. Hasta donde sé, las cámaras todavía no están activas. Las han estado conectando en estos últimos días. Y van a poner su fotomulta. La razón por la que están la gente de DGCET, para ser objetivo, es porque en algunos casos nosotros, como dice Angeli, no manejamos mal. O sea, en una intersección viene una gente y se mete. A veces hay un entaponamiento a largo plazo. O sea, a la distancia, y los agentes del DGCET de manera sincronizada, aunque con error humano, tratan de que el flujo vehicular vaya un poquito más secuencial. ¿Tú ibas a decir, Paola? No, realmente el tránsito es un tema que nos afecta a todos, porque una u otra manera, aunque no tengamos, aunque hay algunos que no tienen vehículos, se mueven en onzas, en nada más se salvan lo que usan el metro, quizás. Y al final del día eso es una manera de trasladarse. Y mi queja de hoy no es por las fotomultas. Mi tema de hoy es por las grúas, llevándose los vehículos que están mal parqueados, entre comillas, ¿verdad? Para los que me están escuchando, solamente en ciertos lugares de Santo Domingo. Sí. Bueno, es que se hizo como un programa piloto específicamente. Pero eso no es un programa piloto. Parquéate bien. O sea, ¿pero por qué Parquéate Bien solamente está funcionando en Naco, por ejemplo? No, también en Piantini y en Evaristo Morales. Pero, sí. ¿Por qué no se van? A ti parece que te quitan el carro de un lado. Cónchale, es que me enoja, la verdad. Mira, no solamente el enojo, yo tengo una pregunta de a dónde está yendo el dinero de esas multas. Lo digo porque a mi novio le llevaron el vehículo de la calle, estaba mal parqueado, perfecto. Él va al parqueo, que es bastante grande, frente al supermercado ahí en la Tiradentes. Uh-huh. No te dejan entrar para tú ir a buscar tu vehículo. O sea, tú tienes que ir y parquearte mal en la calle para tú retirar tu vehículo. Entonces, se paga en efectivo y no te dan algún tipo de recibo. Entonces, no lo sé. O sea, que es un me queda una duda allí. Un doble retorno, porque si pasa la grúa mientras te parqueas. Claro, pues te lleva también y ahí mismo te quedas. Mira, parquéate bien, para dar contexto, y ya que estamos en los minutos finales.
Para dar contexto, para quédate bien, se contrató una empresa privada que está haciendo la gestión. Ah, ok. Y esa empresa privada que renta las grúas y administra el proceso se encarga y el Estado le paga hasta donde tengo entendido. Hay bueno, que ver pues, de quién es esa empresa privada, entonces, que se está beneficiando. Bastante. Bastante. Hay que ver, ¿verdad? De quién es esa empresa privada. Y qué déficit es que hay. ¿Y a dónde se está yendo ese dinero? Porque yo no, mira, yo me voy a quedar callado. Atentos a 7segundos.com.de. Vamos les a voy, les voy a poner información en esta semana respecto a Parquéate Bien. Dios, de verdad, les qué voy estrés. A poner pero mucha información. Por ahí viene el editorial de Eury con su emoji. No, pero fíjate, esto de Parquéate Bien, cuando uno lo mira, y yo lo debatía en momentos anteriores, tú no puedes darle el golpe sin la instrucción y la solución. Claro. O sea, tú me dices a mí que tú me vas a coger el vehículo que está mal parqueado, pero ¿dónde hay un parqueo municipal donde yo pueda llevar mi vehículo? Porque está bien, si no me puedo parquear en los espacios disponibles que hay, ¿qué hago? ¿Me lo pongo de sombrero? No. Y que ellos eligen las calles menos parqueables posible. O sea, te digo, tengo una calle aquí en donde nada más que tengo 3 parqueos hábiles y al frente puedo parquear 20 vehículos y la de al frente no se puede parquear, sino en la que tiene 3. Es que eso es un negocio, es un negocio. Esperemos que las fotomultas no lleguen a ese nivel, porque hasta donde he visto a la compañía que los está montando y el trabajo que están haciendo, inclusive en horas de la madrugada, están instalando todas las cámaras, pusieron todos los semáforos y van a empezar con esto. Esperemos, porque aquí hay un incentivo económico, poner multas al granel. Y recordemos que a mucha gente en el pasado le llegaron multas que no sabían así que la tenían es. Ahí. Y tú sabes también qué pasa con el tema de Parquéate Bien, que no funciona para todo el mundo. Eso es mentira. Parquéate Bien funciona para la gente que yo le da la gana que funcione. Bueno, Paola está con un dolor. No, sí, porque que le quitaron el vehículo. Que lo he vivido, a mí no, pero es que lo he vivido de cerca, señores. Mira, yo sí te puedo decir que me ha sucedido que tú cruzas en amarillo, te para un agente de la DGCET y te dice, tú tienes una contravención. Ajá, yo tengo la contravención. Y el carrito público que me pasó ahí al lado. Ah, no importa. Porque él no tiene una contravención y claro, seamos justos, a ese carrito público, probablemente ni siquiera le enseñaron a conducir, pero ¿hasta cuándo lo vamos a tener sin enseñarle? No, pero que yo te voy a decir una cosa, a mí no me importa que ese carro público no lo hayan enseñado a conducir, ni el carro ni la onza. Ni yo el, lo que y voy el motor a hacer, que se sube en el túnel. Yo lo que voy a hacer, digo, que se sube en el elevado. Yo lo que voy a hacer es que yo me voy a comprar un carrito que diga que estoy conchando y yo voy a hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Bueno, mira, a ver, compra tu franja en Fenatrano. Exacto. Compra tu franja. Eso es lo que yo voy a hacer, claro, porque imagínate. Bueno, hemos llegado a la parte final de 7 Segundos Radio. Recuerde que estamos en las redes sociales, 7 Segundos Multimedia, 7 Segundos Radio. Síganos. Y nuestro periódico digital 7segundos.com.do, donde se puede actualizar e informar respecto a lo que está sucediendo en República Dominicana y en otras partes del mundo. Nos escucha.